es un escritor que merecería más reconocimiento. Es uno de los más subvalorados autores de la literatura, no solo cubana, sino latinoamericana. Su novela, Adire y el tiempo roto, y los cuentos del viento, la casa azul y país de coral, debían figurar entre los más destacados de la narrativa negrista latinoamericana. Con Adire y el tiempo roto, que fue el premio Casa de las Américas en 1967, Granados se inscribiría junto a Jesús Díaz, Alberto Fuentes y Eduardo Heras León en la llamada narrativa de la violencia de los años 60. Un tipo impredecible con un sentido extremado de la libertad personal.